Rico. 10:40 minutos. Me acaban de dar la información del fallecimiento del señor Fermín Brito. El padre de Fermín Brito, porque Fermín Brito es el director de la Corporación del Acueducto de Boca Chica. Entonces su padre, papá. El que era candidato. Su padre falleció, el padre de diputado o síndico. Que perdió de Osuna. Sí, de Daniel Osuna. Su padre, sí, perfecto, su padre acaba de fallecer en Boca Chica. Un líder peladito. Bueno, mire quién está por aquí. Sexapil. El salsero del momento. Oye, qué pena. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó, César? Bueno, primeramente, buenos días a todos y a su audiencia también. Ustedes saben que tuvimos... Gracias por los saludos que siempre me envía con Julio Ernesto, con un salsero. Estuvimos trabajando, gracias a Dios, el 18 de enero en la actividad que ya tiene acostumbrado nuestro hermano Fernando Villalona, que le hace a su pueblo. Entonces, cuando vení al Lome Cabrera, entonces pasamos a Castañuela. Cuando llegamos a nuestra casa alrededor de las 5:20, 5:25. ¿Tu casa aquí en la capital? Sí, en el Sancho Sama. Ok. Cuando le digo a la esposa mía, digo, reina, ábreme la puerta de la habitación. Veo todo este reguero en la cama. Y ahí empecé a ponerme un poco. Y yo, ven acá, aquí algo ha sucedido. No había nadie en la casa. Mis dos hijas. Anda. La más grande va a cumplir 20 años. Okay. Y la tercera, tengo cuatro hijas, gracias a Dios. La tercera tiene 11. Y una prima hermana mía. Y estaban durmiendo. Ellas estaban durmiendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No, gracias a Dios. No les pasó nada. Exactamente. ¿Qué sucede? Lo que todo el mundo ha dicho, y yo mismo, digo que tiene que ser alguien de cerca, porque yo quiero que ustedes vean dónde está la ventana de mi habitación. La madre de mi esposa vive en la segunda planta. Tu suegra. Ajá, mi suegra. La ventana está bien escondida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros llegamos, que encontramos todo el lío en la habitación, veo inmediatamente hacia detrás del gavetero, la cortina la echaron hacia un lado. Los hierros, yo escuchaba eso, pero siempre yo decía, pero ¿cómo van a cortar hierro? Y una cegueta. Ahí lo vi. Oye, si ustedes van a mi casa, cegueta no, como fue el espacio de Alicia Ortega, son unos barrotes gordísimos. Y lo cortaron. Lo cortaron. Y cada, con una cizalla, oye, ¿verdad? Cada cizalla. Entonces, ni se siente. Empezaron a desmontar. O sea que debieron tener mucho tiempo para hacer eso. Claro. Exacto. Pero lo que sucede es que hay una vecina de al frente de mi casa, una doña, que ella comentó que a medida de que estaban ellos haciendo su ejecución, utilizaron el recurso acelerando un vehículo. Sí, lo que hizo Fujimori para que... Para contrarrestar. No escucharan la bulla. Me llevaron en prendas. Nosotros siempre compramos prendas, joyas. Mi esposa me hace regalos y uno la va como coleccionando. Me llevaron alrededor de 700, 800 mil pesos en prendas, entre correas, zapatos, perfume. Pero ahí había algo más, esa piel, porque en zapato y perfume tú no vas a juntar 800 mil. No, solamente emprenda. En prenda. Y en zapato y perfume se juntan más. Sí, No fueron efectivo. Y no fueron a ninguna otra área de la casa. $50 por eBay, yo y tú. Entonces, si no fueron a otra área de la casa, eso puede confirmar tu teoría de que es alguien conocido, que sabía que eso estaba ahí. Claro, porque lo que yo digo es, si es alguien que no es de cerca, lo primero que dice, otra cosa, yo dejé mi vehículo en la marquesina. Okay. Yo me fui, nosotros, es decir, mi orquesta, viajamos en una guagua de ese tipo metro. Okay. Sí. Y mi vehículo estaba ahí, que si alguien de fuera dice, los dueños del hogar están ahí. Sí. Entonces, el te dieron seguimiento. Pues. ¿Me entiendes? Ellos no han llegado. Otra cosa, si ya entran, quitan el seguro y andan la casa completa. Claro. Que gracias a Dios no lo hicieron. Mis hijas durmiendo ahí. Claro. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿cuánto te llevaron? Desde este medio, es como te digo, la pérdida anda cerca de los 2 millones de pesos. Cerca de 2 millones de pesos. ¿Y la policía? Aquí está el acta policial. Lo que yo he podido
uno con la tensión, el nerviosismo, el mismo día. Tuve que salir el 19 a las 3:40. Tuvimos que salir mi esposa y yo hacia los Estados Unidos. Yo regresé el martes. Le dejé eso. ¿Y tú no tienes seguridad en la casa? No tengo seguridad. ¿Cómo? Una persona como tú. Pero no diga eso públicamente. Eso, ya tiene que tenerla. Ya va a tener que ponerla. Pero, además por tus hijas. No. Excelentemente. Yo le pido por este medio. Yo estuve hablando. Yo tengo porque, seis cámaras porque, en mi casa. Oye, no, y dos guachimanos. No. Pero ya sí le pusimos. Dos guardias. La alarma. Es decir, hasta un estornudo se arma una bulla en el ensanche. Exactamente. Pero el señor presidente de la República, mi hermano Danilo Medina, las veces que siempre estuve apoyándole en el sector externo aquí, cerca de la Sarasota. ¿Tú trabajaste por Danilo? Y por el presidente Leonel Fernández también. Sí. Ahora, es lo que yo digo. Van a esperar, porque toda aquella persona, ustedes comunicadores, nosotros que lo que hacemos es brindarle alegría al país, sí, somos patrimonio de la República. Hay que cuidarlo. Entonces, según lo que yo he escuchado, el presidente Danilo Medina dio una orden de que no quería seguridad privada para nadie. Pero yo entiendo que es peor. Yo mismo dije que si tengo que sacarle mensual algo. Algo no, eso es como tener una familia. No. Y Humberto, ¿cómo se ríe? No, si tengo que hacerlo, por el cuido claro. de mis hijas. Eso. ¿Me entiendes? Yo lo hago. Pero lo peor es que mañana digan. Claro. Que mañana digan, porque hay muchos lugares que han robado, pasan dos o tres días y vuelven a robar. Ahora, hermano, bueno, tú eres cristiano, ¿verdad? Me gusta mucho estar igual que estoy visitando mi iglesia, sí. Trata de tener lo básico en tu casa. Bueno, pero ya es otra cosa. Pero Julio, déjame decir. Pero bueno, pero dale consejo después. Porque vamos. ¿Cómo vamos, que después? No, pero después. Otro consejo, dale consejo. Que no le presenten una menor. Claro. De que como entonces, compañera suya. La, no puede leer eso. Si se apile un tipo tranquilo. Yo sé lo que estoy diciendo. Bueno, tal vez. De que compañera suya. Tal vez sus hijas están vivas. Porque los ladrones encontraron con qué entretenerse. Y no fueron para otro lado. Siempre ando con mi esposa. Precisamente ella está aquí. Mi esposa trabaja en la super. Mi esposa trabaja en la superintendencia de banco. Contadora auditora. Qué bueno, y, qué banquera. Y siempre está trabajando conmigo, pero yo lo que quiero es que nuestro hermano, el jefe de la policía, investigue esto. El mayor general Castro Castillo, que es de mi barrio. Es de tu barrio, Castro Castillo. Villajuana, claro. Porque yo siempre he sido una. Óyeme, de los artistas que siempre que se le solicita para cualquier aporte a una institución castrense. Ahí estás tú. Ahí está Sex Appeal. ¿Me entiendes? Entonces, este es el momento de darnos el abrazo. Hombro con hombro, que vaya saca un tiempecito y se siente en el mueble de mi casa, ¿me entiendes? Mira, sí. Sexa, y esto sí, por aquí. Sexa Pil, ¿en qué está? ¿Cómo qué está haciendo en estos momentos? El salsero más pegado de este país. Bueno, ya en base a mi profesión. Sí. Bueno, estamos promocionando mi disco más reciente, titulado Te Doy Mi Vida, con los arreglos de José Antonio Hernández, un dominicano que ya ha ganado 3 Grammy Latinos. Ay, qué bien. Ha trabajado para Olga Tañón. Ha trabajado la producción de Grupo Negros que pegó fuertemente. ¿Cuándo vuelve a Yesé? Bueno, cuando diga mi papá. Tú recientemente con David Cada. Lo del grupo Nietzsche y eso quedó descartado. Bueno, imagínate, Dios se lo llevó a destiempo a nuestro hermano Jairo Valera. Yo creo que ese era el que lavaba para el cartel de Cali, que lavaba. No sabía eso. Ah, tú no sabías eso. El cartel de Cali estaba preso, el líder del cartel de Cali. Ustedes no conocen la historia. Cayó preso. Okay. No, el del grupo Nietzsche. Pero yo te voy a decir esto. Cayó preso. Las por cosas, lavado. Oye, pero las cosas han ido a cantarle y no han caído presos. Las cosas suceden en la parte de la tierra cuando Dios las predice. Para muchas personas entendían que era el momento de que yo diera el paso. Y mira lo que sucedió. Y tú te quedaste fuera de eso. Y ahora yo acabo de cumplir 13 años de carrera con mi proyecto. El Señor lo protegió. Y estamos en un momento muy sólido de mi carrera. Tú le estás metiendo la mano a un muchacho joven que se está proyectando con mucha fuerza, que ha hecho tarima junto contigo, que es David Cada, un joven exponente de la salsa. Davidcito Cada iba a ser corista de mi orquesta. Siempre le ha gustado mi proyecto, igual que Alex Mato. Yo siempre yo me han visto como. En un ranking de 5. ¿Y el papá de ustedes cómo está? ¿Quién es el papá? Michelle.
Ahí está también. Está flaquito, mi Yo espero que toda la producción de este prestigioso espacio se dé cita. Antonio, dime la fecha. Sí, dime. Los premios soberanos son el 18. Ajá, el 17. Y el 17. Amanecen ustedes. Todos los caminos. Va tú al Jexé. Óyeme, ahí di que el más fuerte, di que el 7 es el 0. Todos van a estar en el Jexé. Pero parece que van a pasar varias cosas importantes el 17, porque el 17 como que me... No, pero es de marzo, es de marzo. No, bueno, mira. gracias Cesapil. Gracias. Esperamos que te ayuden a resolver esto, la Policía Nacional. Sí, claro que sí. Que el discurso, establezca ya la seguridad necesaria, porque bueno, ya no están con Daniel ustedes. Hay que protegerse. Claro, claro, sí. Muchas gracias. Un par de denuncias. Tengo una información. Mira, acabo de recibir una información a propósito de lo que dice Julio el 17. El 17 de febrero es el lanzamiento de Reinaldo, ¿verdad? Sí. Bueno, tengo la información aquí de prensa, de sí. Que sí, de que de prensa hay... en el Hotel Magna antiguo Chela. Es verdad que están obligando a los gobernadores ahí. Oye, todos los que apoyamos a Reinaldo estaremos ahí. Oye, lo que te voy a decir. Todos los que apoyamos a Reinaldo estaremos ahí. Tengo el dato. No, tiene todo el derecho, pero yo estoy con Reinaldo. Le bajaron. Claro que apoya a Reinaldo. Pero fue Danilo que te bajó línea porque Danilo no ha señalado nada. Danilo no me baja línea. Mira, tengo la información. Estoy con Reinaldo, pero Francisco es mi hermano y lo apoyo también. Fran, ya se tiran del barco, Fran. Tú también. Recibo la información de que un grupo de 45 generales retirados, tanto de la Marina de Guerra como de la Fuerza Aérea Dominicana, de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, van a estar acompañando a Reinaldo Pared Pérez, 45 oficiales generales puestos en retiro que van a abrazar la candidatura de Reinaldo Pared. Aquí me están dando algunos nombres que van a estar presentes en su puesta, en su lanzamiento. Yo de tengo su la información de que están obligando a la gente a que vaya a la pena de votarlo de sus puestos. No, nadie va. Ahí sí. Todo el mundo va porque como apoya a Reinaldo. 8:52 minutos. Señores, tenemos aquí algunas de